Entre dos extranjeros indocumentados fueron ingresados ayer al Instituto Nacional de Migración luego de ser rescatados en Ocotlán de Morelos, donde estaban secuestrados y bajo custodia de hombres armados que se identificaron como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. La mayoría de los hombres y mujeres que serán repatriados son de nacionalidad guatemalteca y forman parte de un grupo de 80 personas que viajaban en un autobús interceptado por individuos que dijeron ser policías y que los llevaron a un predio bardeado para atracarlos y abusar sexualmente de una mujer. Los indocumentados que superaban en número a sus secuestradores sometieron a estos y huyeron en distintas direcciones. Policías municipales y de investigación realizaron un operativo y solo lograron la detención de 32 extranjeros. La Procuraduría de Justicia no ha informado si policías en activo están involucrados en los delitos cometidos contra estas personas. Con información de MBM Televisión.